Antes el doctor eh, Pascual ha comentado que efectivamente Karl Marx es una persona que eh, sufrió una, esta enfermedad, una enfermedad que no es nueva, es una enfermedad que se, con, se conserva un gran sufrimiento en el pasado, es una enfermedad que eh, hay otros personajes conocidos como Carlito García Márquez, que ya hablaba de los famosos golondrinos, seguro que todos ustedes han ido a hablar de los golondrinos, pues esos golondrinos que ya nos hablaban las, las, las abuelas, que todo el mundo había padecido, mucha gente había padecido esta enfermedad, eh, realmente es una enfermedad que no es infrecuente y que en ocasiones... Alcanza una importancia, como veremos a, a, a continuación. En este caso, este es el circuito eh, que existe en el Hospital de Manises, en el que vimos que hasta el, eh, el 50% de los pacientes llegaban de atención primaria y de urgencias. Estos pacientes eh, llegaban con su diagnóstico o tratamiento. Si el diagnóstico eh, estaba confirmado, ya llegaban a la consulta de dermatología para realizar la primera visita. Y si el diagnóstico no se confirmaba, se le daba la opción al paciente de abrir una puerta de entrada vía email para que pudiera consultar ante un nuevo brote. En este sentido, la visita inicial pues, incluye, se imaginarán, una historia bueno, clínica general en la que incluimos una serie de parámetros que definen la enfermedad eh, como, como gravedad y en la que incluimos el concepto de, bueno, incluimos la, la técnica de la ecografía dermatológica, que nos ha ayudado mucho a entender la enfermedad. Nos ha ayudado mucho ¿por qué? porque muchas veces la enfermedad no es lo que únicamente vemos en la clínica, como anteriormente os ha mostrado el doctor Pascual. Por supuesto, en, eh, a estos pacientes se les hace un seguimiento. Por lo que comentábamos anteriormente, porque a estos pacientes no se les puede hacer una visita única. Si buscamos un control de la enfermedad, tenemos que hacer un seguimiento para asegurarnos que el paciente está siendo adecuadamente controlado. Y siempre ofrecer alguna vía rápida para que el paciente pueda llegar a consulta. Pero como hemos comentado, eso no va a ser siempre así. Y por ello tenemos eh, también estructurado con el servicio de urgencias una serie de pautas para definir bueno, qué hacer cuando un paciente llega a la puerta de emergencia. En este caso. ¿Qué, son las, ¿Qué es la cosa más urgente de estos pacientes? ¿Por qué consultan? Por el dolor. Entonces, tener unas estrategias para el control de dolor resulta clave para conseguir que el paciente vuelva a casa y se quede tranquilo hasta que llegue el momento de consulta. En aquellas casas donde, donde no sea posible, efectivamente, los pacientes tendrán posibilidad de llegar a consulta en menos de 24 horas para ser evaluados por el dermatólogo o por la enfermera de hidraenitis. Y en este caso en este, ya hablaríamos de una intervención más específica sobre los pacientes, sobre una modificación de tratamiento crónico. Pero los tratamientos agudos habitualmente van a recaer dentro de los servicios de emergencias. Es ahí donde radica la importancia y donde marcamos el interés por el esquema que se ha mostrado anteriormente. Entonces, ¿cómo podemos mejorar el manejo de nuestros pacientes? Primero, diagnosticándolos precozmente, eso está claro. Segundo, tratándolos de forma multidisciplinar, porque vamos a ser mucho más eficientes. Tercero, Necesitamos nuevos tratamientos. Por suerte, pues tenemos un nuevo tratamiento que nos permite controlar lo que queríamos controlar desde hace muchos años, que era esa situación de brotes continuos, brotes continuos secundarios a una inflamación mantenida. Esa inflamación mantenida que, si no es controlada, no va a hacer que el paciente continúe yendo a urgencias continuamente por esos brotes de repetición y que el paciente pueda normalizar su vida. Y a todo ello se han incorporado técnicas de imágenes que nos han permitido entender mucho mejor la enfermedad. Y con ello, nuestro objetivo principal que es frenar esa progresión de la enfermedad y a partir de ahí que aparece bueno pues a partir de ahí aparece eh, a partir de todas las experiencias el buscar un proyecto común está muy bien una experiencia local pero al final lo que buscamos es que un paciente no tenga que ir a manises que un paciente no tenga que ir ahora con el doctor Pascual en Alicante que un paciente puede ir a cualquier comunidad que pueda ir a su hospital de al lado, porque no tiene sentido que un paciente tenga que recorrer kilómetros hace poco vino un paciente, la semana pasada un paciente de Avilés, ¿por qué vino un paciente de Avilés a, a Manises? No tiene sentido, o un paciente de Navarra que coge un autobús nocturno de 7 horas y media, no tiene sentido, eso no puede ocurrir no debe de ocurrir, porque estamos en un país en el que tenemos la posibilidad de ofrecer formación y ofrecer las mismas técnicas y tecnologías a todas las comunidades, y ahí nace ese proyecto común, un proyecto común en el que se integran diferentes. Eh, bueno, en el que ha sido eh, apoyado por diferentes. Eh, avalado por diferentes asociaciones, la Asociación de Pacientes con Hidraenitis y la, eh, diferentes eh, eh, bueno, eh, academias, entre las cuales está la Academia Española de Dermatología y el Grupo Europeo de Hidraenitis supurativa eh, Lo que sí que es cierto es que es un proyecto que además se une mucho con, eh, con este equipo, con el Hércules de Alicante. Yo me acuerdo cuando. a mí me gusta mucho Barcelona y me acuerdo como hace cuando unos. Desgraciadamente, muchos años, eh, el Hércules jugaba contra el Barcelona y no sé cómo lo hacía, que siempre le ganaba al Barcelona. Es decir, al final, eh, el esfuerzo de unos pocos consigue eh, el objetivo común, que es, en este caso, en ese caso derrotar al Barcelona, por desgracia, en este caso, eh, alcanzar el objetivo que es ayudar a los pacientes. Y para ello, se crea un viaje. Creamos un viaje del paciente con hidraenitis, es decir, le intentamos ordenar la vida, porque al final el paciente con hidraenitis ya no sabe si tiene que ir al cirujano, al psiquiatra o a dónde tiene que ir. ¿no? Este esquema, que bueno, tendrán en el futuro a su disposición, se puedan descargar desde de, 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 de sociedad y desde diferentes sociedades, es, un, es producto del trabajo conjunto de muchas personas que, de forma totalmente desinteresada, porque no ha habido ningún tipo de, de interés económico por ninguna de las personas que han participado en su desarrollo, eh, han ordenado la enfermedad y han creado ese modelo en el que se establece eh, la entrada del paciente en el sistema sanitario, el control del paciente por el sistema sanitario y esa devolución del paciente a su vida normal, a una vida en la que el paciente puede continuar con su, con su día a día, en el que resulta clave. Esta parte, la parte de urgencias, porque como hemos comentado, los pacientes con hidranitis no saben que tienen hidranitis hasta que sufren un brote de dolor. Y en ese momento en el que el brote de dolor se repite, el paciente no tiene por qué saber que tiene la hidranitis operativa. Pero sí que cuando el paciente llega a urgencias, con tres preguntas clave, le podemos poner el nombre y el apellido y podemos conseguir que ese paciente deje de venir a vernos a urgencias. Son pacientes que, dependiendo del estadio de severidad, yo los clasificaría incluso más por inflamatorios o no inflamatorios. Han visto imágenes, ejemplo, de pacientes que son de un tipo o de otro. Aquellos pacientes que tienen proceso inflamatorio severo son pacientes que tienen que eh, la, saltar al sistema sanitario, tienen que entrar dentro de ese círculo de control de inflamación, tienen que llegar al dermatólogo en este caso, y digo en este caso porque dependiendo del país, pues hay veces que estos pacientes también los lleva al reumatólogo, en el caso de España está focalizado en el dermatólogo, que el dermatólogo tiene que ser responsable, eh, comentaba antes, eh, sensible con el paciente también tiene que tener ganas de meterse en este jaleo y tiene que ser responsable porque estos pacientes van a tener una serie de complicaciones. No va a ser un paciente sencillo. El dermatólogo está acostumbrado a llevar un acné, a llevar lesiones banales, a llevar lesiones que, patologías que muchas veces tienen una solución sencilla. El problema de estos pacientes es que no van a abandonar nunca al dermatólogo y que además va a requerir del uso de, de diferentes tipos de tratamientos en cada momento. Que además va a requerir la combinación de manejo, dependiendo del paciente, con servicios de digestivo y de reumatología. Que además, ocasionalmente, va a requerir intervenciones quirúrgicas importantes por parte de cirugía plástica en el caso que el dermatólogo no sea eh, no tenga el training para hacer ese tipo de cirugías. Que además el dermatólogo va a estar teniendo en cuenta que el paciente va a tener un trastorno psicológico dependiendo del grado de inflamación, del grado de sufrimiento que le ha supuesto la enfermedad que le va a obligar a estar ávido a la hora de detectar si el paciente tiene que ser remitido al psicólogo, en el que farmacia también va a tener un papel importante a la hora de ayudar a optimizar tratamientos y en el que eh, la atención primaria se va a convertir en un punto clave a la hora de sostener el sistema, porque no todos los pacientes con hipertensión pulativa han hablado del 1% de la población. Eso supone un medio millón de habitantes, no pueden estar en consultas de dermatología. Esos pacientes lo que tienen que ocurrir es que sean controlados y su médico de atención primaria sea capaz de llevar la enfermedad y ser capaz de remitirlo cuando sea la ocasión. Este esquema, estos esquemas que ya han comentado anteriormente eh, para el manejo de los pacientes de urgencias, algoritmos para definir cuándo un paciente debe ser remitido al especialista, pues todo ello se, habrá, eh, se habrá publicado pronto se habrá publicado el, el 15 de junio se ha abierto a todo el mundo y yo creo que va a ser un, bueno, va a ser el inicio de un cambio para un grupo de pacientes que actualmente nos están pidiendo ayuda y eh, por fin tenemos la opción de darles al menos una respuesta muchas gracias